La niña decía que la abuelita la estaba cogiendo de las piernas y que no la dejaba salir. Es que mi abuelita me tiene agarrada de las piernas y no me deja salir. Entonces, eran muros que habían quedado atrapadas y se llenó de agua. Los socorristas decían que había que sacar el agua para poder mover los muros y sacarla. Es muy duro perder lo que uno ha trabajado toda la vida. Pero si eso llegase a ocurrir, no los vamos a dejar solos. O sea, el gobierno tiene mecanismos para darle la mano. El nivel sigue lo mismo. Hay una probabilidad de una erupción en términos de días o semanas. No necesariamente tiene que ocurrir. Ese magma se puede empezar a enfriar y quedarse ahí tranquilo sin problemas. O puede desestabilizarse más y generar una erupción. De manera que eso no lo sabe nadie. Solamente con el monitoreo continuo y permanente y estando dando información de manera, digamos, permanente y confiable, es que podemos hacerle seguimiento a ese volcán. Pues uno que va a dejar las cosas botadas, los cultivos, los animales, y cuando vuelva ya no hay nada, que los amigos de los ajenos sí están poniendo cuidado a ver qué deja uno para ellos venir por ello, por eso, por las cosas. El nivel de sismos aumentó, que pues antes pues uno lo veía normal, ahora último el día 9, ayer antier, cayó arena. No ceniza, y pues siempre uno veía ceniza, la ceniza sí, pues uno normal, pero caer arena ya es distinto. Eso no es normal, eso es de toda en la noche que cae mucha ceniza, entonces los animales son los que sufren. Pues porque uno tiene, como pueden observar, el ganadito, pues mi familia, mi esposa y mis hijos pues ya fueron evacuados. A mí sí me toca siempre pues cumplir aquí con el ganadito, los pocos animales que tengo, y ustedes saben que lo que tenemos los campesinos de por aquí es lo que tenemos en las fincas.